Estos son emotes creados con inteligencia artificial, así que si quieres aprender a cómo crear estas maravillas, quédate porque este es tu video. Bueno, esta es la inteligencia artificial de Microsoft Bing. Es como un Mid Journey, pero totalmente gratuito y que puedes poner lo que tú quieras. Hay una cosa interesante y te voy a explicar cómo crearlas. Necesitas primero poner un adjetivo, ¿no? Que es lo que tiene que tener, el tipo de pronunciación o pronombre, que puede ser una criatura, un dibujo, el verbo, ¿no? Que es lo que puede tener, ¿no? Pues va a tener lentes. Y el tipo de arte, que puede ser arte digital, que puede ser ilustración. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente entramos, te puedes crear una cuenta. Al momento de que tú entras aquí, te creas una cuenta, es muy fácil. Y aquí, pues vas a poner las características. Muy importante que sea en inglés. Si no sabes inglés, no te preocupes, puedes usar el traductor de Google y de esa manera puedes empezar a poner así tu ilustración, o puedes copiarlo tal y como te lo voy a dejar aquí en la descripción para que se sea más fácil. De todas maneras, pues nada más, por ejemplo, puedes poner, no sé, si eres un hombre, pues puedes poner a man Twitch illustration, copia, le pones una coma y luego las características, ¿no? Using glasses, que son lentes, brown hair, beard, es una barba, using a t-shirt, white t-shirt, drinking coffee. Entonces aquí estoy diciendo, dame una ilustración de Twitch usando lentes, un hombre usando lentes, con cabello café, utilizando barba, utilizando una playera blanca y tomando café. Damos en enter, empieza a generar las ideas. Del lado derecho vamos a poder ver las que son recientes, todas las que estuve haciendo ahí de pruebitas, y vamos a ver qué es lo que nos está generando. Esos botecitos de aquí son lo que va a estar consumiendo cada vez que nosotros hagamos alguna solicitud. Mira, de aquí nos está empezando a generar los emotes. Puedes hacerlo todavía más específico si quieres que solamente sea, no sé, el puro rostro. Le puedes poner only the head y ahí ya estaría un poquito más específico. Tú puedes ir poniendo más características. Entre más características tenga, pues mucho mejor se va a estar viendo el resultado, y te puede dar 4 resultados. Mira, aquí tengo un resultado, acá está otro resultado de los que puedes ir obteniendo. Mira, de hecho se parecen bastante a las anteriores, pero tiene algunas variaciones. Este es otro que yo hice, están bastante chidas, y le puedes agregar distintas expresiones. Por ejemplo, puedes poner no sé, angry, que puede ser enojado, ¿no? Empieza a cargar. Aquí ya lo tienes, ¿no? Por ejemplo, esta está chida. Entonces, si tú la quieres descargar, simplemente la haces aquí donde dice download y ya la tendrías. Muy importante, estos rayitos que ves acá son los boosts que te estaría consumiendo. No te preocupes, una vez se te acaban, se te recargan cada semana. Entonces, pues nada más te esperas una semana para volverlos a utilizar y pues ya puedes empezar a descargar los que tú tienes. Ahora sí te comento, los emotes no basta con descargarlos de aquí, te los tienes que convertir a PNG para que te permita subirlos a Twitch. Entonces, vamos a abrir el sitio de fotopea.com para que nosotros podamos editar estas imágenes. Entonces, simplemente lo arrastramos aquí y una vez lo tenemos aquí, la vamos a borrar con el icono de la varita mágica. Lo borramos, damos clic aquí para que se quede en el espacio. Y ya si tú quieres, pues le puedes agregar un efecto de sombra dándole doble clic, eligiendo la opción de drop shadow para que se quede en ese efecto. O si quieres, le puedes agregar también un texto, no sé, ¿qué puede ser? Le puedo poner una frase que digo mucho en mis directos, es que piñas. Y ya lo subimos acá. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué no haces un Patreon? Nada, si no se suscriben en mi canal de Twitch. Es lo que cuesta. Y ya una vez lo tenemos, le damos clic aquí en File, le damos en Export As y le damos en PNG. Le damos en Save y ya tenemos nuestra imagen descargada. Entonces nos vamos ahora sí a Twitch. Vamos acá, panel de control del creador. Nos dirigimos a la parte de recompensas del espectador. Nos vamos a Emotes y aquí vamos a elegir el emotes que queremos subir. Por ejemplo, yo voy a quitar este de acá. Le vamos a eliminar el espacio. Déjame agrego una, por ejemplo, este de acá. Entonces vamos a agregarla y aquí nada más le ponemos el nombre que queremos. Vamos a poner piña. No puedo poner la ñ. Le vamos a encargar y listo. Entonces ya tenemos nuestro emote ya cargado. Antes de que se me olvide, para traducir nada más escribe la palabra traducir inglés-español dentro de Google y aquí tú puedes poner las palabras que tú quieras. Por ejemplo, no sé, barba, café, lo traduces al inglés. Está beer, coffee. Bueno, este es de café, más bien barba, color café. Barba, color café. Es brown, pero bueno. No sé por qué lo agarra así con la E. Barba, color marrón. Por ejemplo, brown bird, ¿no? Entonces ahí lo puedes estar traduciendo. Utilizando el mismo traductor. Trata de que sean poquitas palabras las que traduzcas para que te sea más fácil o sea más exacta la traducción. Y ya nada más copias y pegas y listo. Ya tienes tus resultados de muchos. Sinceramente están muy chidos. Así que si este video te funcionó, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube y suscribiéndote a este canal. Este video fue traído gracias a los suscriptores de Twitch y miembros de YouTube
YouTube, que recuerda que te puedes hacer miembro de YouTube por menos de 10 pesos. Te lo agradecería bastante. Tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el siguiente video. Antes la tele, ahora el YouTube, pasando el día con actitud. Tengo más compas en el Facebook que en los juegos de Play 2. Clases por Zoom, un nuevo loop, un día con Luffy y actitud. Bajo un update del free.